¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a un nuevo canal. Tenemos un nuevo video y pues vamos a estar jugando Memnarch Bodget. Enlace en la descripción. Es un deck mono blue control. Entonces vamos a estarlo jugando el día de hoy a ver cómo nos va. Estamos en Magic Online, la mejor forma de jugar Magic en línea. Así que vamos a comenzar con la partida, ¿sale? Muy bien, pues vamos a jugar ya. Estamos jugando Memnarch. Acabo de hacer Mulligan, así que para que no lo malentiendas, pero acabo de hacer Mulligan. Memnarch, que es un comandante de 7 manás, 4-5, pagas 3 manás, el permanente objetivo se convierte en artefacto, pagas 4 manás, ganas control de un artefacto. Ojo, no dice hasta el final del turno, así que te lo quedas para siempre. Y si deja de ser artefacto, por algún motivo, lo sigues teniendo. Entonces, es nuestro comandante, y básicamente es mono azul artefactos. Estamos jugando contra Alela, Artful Provocative, 2-3 por 4 manadas, vuela de Torch, vínculo vital, más 1, más 0, todo lo que vuele que él tenga, y cuando castea un artefacto o encantamiento pones un token 1-1, ok, a ver qué están besándose en el chat, no, nadie, Orcus, Prince of Funded, 5-3 por 4 manadas, es algo que me gusta mucho, con un X, no, aquí, vuela, trample, y cuando llega al campo, cada otra criatura obtiene menos X, o sea, es un limpiamesas. Y también, o mejor dicho, puedes elegir devolver X criaturas con coste de X o menos de tu cementerio y campo, ganan haste. Interesante, ¿eh? Entonces vamos a estarlo jugando, aquí yo tengo algo de counter, o sea, ahorita explico guard. Y bajó una land, ok. Es un deck que tutorial bastante y es control, se puede decir, entonces... vamos a molestar gente con este deck. Y pues ahorita vas a ver algunas cochinadas que puede hacer el deck. Entonces damos turno. Estamos jugando contra Guard One Knight también. 5 maná, 5-5. Y cuando él está de campo, lo tapeas. Obviamente, no tiene haste. Eliges un nombre de carta que no se haya elegido. Disenchant, Berengeiser, Terror, Shivan Dragon, Regrowth y Black Lotus. Creas una copia de esa carta con el nombre elegido. Empezó violento, me gusta. Y pues puedes castear la copia, entonces puedes jugar un Black Lotus con eso. Tiene combo infinito, si le das haste y lo empalmas con el Dead Eye Navigator para hacer maná azul infinito, y luego ya activas Van Geyser, el último, porque vas a estar limpiándolo al guard y ya tiene haste, ¿verdad? De encontrar una forma. Y con eso lanzas el Van Geyser infinito. Pero bueno, eso ahorita lo comentamos. Pero ¿cómo va? Si nomás designas a uno, porque haces maná infinito y designas 1-1-1. Entonces sí puedes. Entonces, ok, empezó violento con una Shockland, con una montaña de Infinity. Ok, los planetas han llegado. Dos manás. Puse a tener una básica, puedes tapear los shuffleas, el jugador a tu derecha, ok, me la va a dar, ok, gracias. Y para dos, jalas una, ok, nueve político, no sé, Gat para mí es combo ya. Pero la gente juega muchas cosas, probablemente malas. No, casi doy turno y no me doy cuenta, entonces... Citadela, así bajo. Ay, casi me da el toponcio. Pues damos turno. Me faltan mis piedras de maná. Entonces. Y además no puede ser sacrificado este artefacto. Ok. Para dos manás, un hada. Cuando un oponente jala una, su segunda carta cada turno, toca la una. Empezó violento. ¿Tiene flash? ¿Por qué jugarlo ahorita? No entiendo. O sea, sí tiene algo de sentido para así pasar la prioridad y que no te molesten con este. ¿Quieres hacer algo? Lo puedo entender. Pero es una carta surprise, madapaca. Entonces, ¿para qué jugarla? Juégala con flash o no la juegues. Pues lo que voy a hacer es Inked Mage y con este puedo buscar Sol Ring. Este es un deck budget de $100, es el momento de hacer este video. Así que no hay Mana Creep, no hay Mana Bowl, no hay Divine Lotus. Cartas que sí recomiendo llevar en Memnarch. No es que Memnarch sea CDH, no lo es. Pero puedes hacer algún deck muy castroso con él, aunque realmente, vuelvo a decirlo, no está diseñado para torneos. Pero se defiende. Command Tower, ok. Y me la va a pasar, ok.
me la obsequias. A mí no me ande obsequiando nada, ¿eh? Pone que va de mi lado, porque es a la derecha. Ah, no. ¡Oh! Yo estoy a la izquierda. Ok. Puede ser el último. Perrillo, me lo vas a pagar. Pues no hizo nada, nomás va. No hizo nada el deck de Gar. Entonces, también lo bueno del Trinket Mage es que puedes buscar tierras artefacto. Anda ya cuando sale el Brainstorm. Entonces, ok. Todavía hay tiempo. Si bien puede castear comandante, ¿qué hace? Vamos a buscar Sol Ring, necesito maná. Necesito maná. Entonces, ok. Y mis artefactos. Sí, creo que sí voy a usar mi habilidad Magic Online, gracias. Sol Ring, sede del sínodo. Esta es una win condition, el calendario del milenio. Lo podemos activar. Enigma Yul, dos manadas para pasar habilidades, nada, Sol Ring. No he visto nada, no veo nada, no veo que busque Sol Ring, por favor. Entonces, ok, ok. Vamos a dar turno y a ver qué pasa. Entonces. Si me ves un poco desanimado. Es que estoy deprimido. No, básicamente, bueno, sí, pero a lo que voy es, hoy grabé un montón de videos y un stream. Realmente no subo 3 videos al día, pero sí grabo múltiples videos al día. Así que tenme tantita paciencia si me veo un poquito desganado. Ya la emoción después de jugar Winotagatos y 2 decks más, sí cansa, sí cansa. Y todavía, pues a lo mejor grabo uno más. Por eso también os dito, Alex, ¿qué no te cambien la camisa? Grabé todo en un mismo día, coño. También, no la hagas de todo. Si tuviese una land adicional, hubiese dejado el counter. Aquí tengo 3 counters y esta cosa es muy recomendable, muy jugable. 3 mana 0-5, Defender Flying. Alex, ¿y eso qué aporta? El transmutar ayuda mucho al deck Botted porque es un tutor de 3 manas. Y en el deck tenemos cosas de 3 manas como Pilipala, que es parte, el arquitecto, que es parte del combo infinito con Pilipala. Ok, se están dando con el látigo, ¿sí? con la cuerda, están haciendo bondage, están de mendigos, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues no se le ataca, no atacaron, ¿por qué el deck de Aaron no ataca? ¿Para qué lo bajaste? Se va, lo ataca, es un deck agresivo, o sea, ahí está, ¿qué vas a hacer con ella? Nomás defender, ¡qué asco! Eso es lo malo de mucha gente en Commander. Quieren ser Game Night 2.0, quieren ser políticos, que vamos a ser amigos y nos vamos a besar. ¡No! O sea, el deck de Chris, o sea, ¿qué? ¿Le falta una LAN? Si te falta una LAN, te voy a pegar. Yo sí voy a golpear a la gente, ¿eh? Nomás le voy a pegar el deck de Hadas, o sea, muévete, burto. Entonces... ay, sí, le falta una land. Talismán. Sí, es un deck. ¡Oh, qué asco! Vamos a ser amigos, nosotros nos llevamos bien. Vamos a buscar una carta. Vamos a buscar una carta y a ver qué hacemos, amigo. ¡Qué asco de gente! Y luego se lo da a quién. O sea, lo va pasando todo. ¡Ay, no! Te va a aventar un counter para que se le quite el... Y buscó el árbol del mundo, o sea. Le voy a quitar las tierras para que se le quite. Maldición del madanito. Muy bien. Ok, entonces. Sol Ring. Ok, juego Sol Ring. Y luego. Puedo jugar Brainstone. Si juego el Clock of Omens. No me da beneficio. El siguiente turno puedo lanzar mi Memnar. ¿Sí, no? 5. No, no puedo. Si lo hago así, bajo. No, tampoco. Entonces, pues lo ideal es bajar mi Brainstorm. Me van a pasar la cuerda, presumiblemente, si no, no quieren ser mis amigos. Pero yo me voy a guardar un counter. Entonces voy a dejar uno. Y para que se le quite, le voy a pegar con el mago. ¿Por qué pega? Porque me vale. Yo sí voy a pegar a la gente. Tenga, baje algo. Ahí le van 2. Ay, le pegué a Gendo. No, le pegué a Chris. Pero yo sí voy a estarle pegando, o sea, no, eso es de gente que no.
A ver, ¿quién nos aguanta en su casa? Este pues, se lo va a pasar probablemente a Gendo. O sea, no me da las cosas. O sea, ya a este punto nomás me van a dar la cuerdita y ya. Que bueno, pues me acelera. De hecho, la puedo tapear. La puedo tapear para el Cloco Fomen si ya no dársela a nadie. Jaja, babosos. Beriston cumple un papel aquí. Este Cloco Fomen es muy común, bastante interesante. Tapeas dos artefactos enderezados, enderezas un artefacto. Lo puedes tapear a él y a él y enderezas tu Sol Ring. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Tapeo. Tengo tres manás. Y a ver si puedo lanzar otra cosa. Y el siguiente turno, después del que viene, pues sí va a estar interesante. ¡Muévete, bulto! ¡Muévete! ¡Ay! Nadie hace nada. Nadie hace nada. Baja tu alela ya. Ay, esta gente. Esta gente, ¿cómo hacen que odie Magic? Alegre, pues, no me andes preguntando ahorita. No me andes preguntando nada. A ver qué. ¡Ándale, muévete, bulto! No va a salir como uno. Es que estoy atendiendo a mi hijo. Pues no juegues, entonces atiende a tu chamaco. Tiene tu chamaco, luego ya juegas Magic. ¿Para qué tiene hijos si no los quiere atender? O está haciendo popó, probablemente. Y no se mueve. A ver cuándo. Ay, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué si se meten a jugar Magic no juegan Magic? Ya llevas 2 minutos. 2 minutos. No me molesta si se adelantas el video unos 20 segundos, ¿eh? A lo mejor seguimos igual, pero no me molesta si la adelantas 20 segundos. No me molesta. Si te quedaste, si eres buena gente y te quedaste en este tiempo, pues déjame decirte que te has ganado un auto de formal prisión, porque no tengo ninguno y te van a meter el bote por andar viendo esto mientras estás en la escuela o trabajando. Te van a meter a la cárcel para que se te quite. Ay, no puede ser. Sí, Gendo se desconectó. Se desconectó. A ver cuándo. ¿Qué le sucede a la gente? Juegan mal y se desconectan. Pues que estás jugando desde la India o qué. Estás jugando desde Camboya. Y luego, si concede esto, vuelve a él. O sea, no, ni siquiera puedo conceder o perder porque quiero mi artefacto. Dog. Y estoy viendo. Estoy pidiendo 4 lands. Este buscó una, yo tengo 3 y él tiene 2. ¡Muévete, bulto! ¡Muévete! Uno quiere hacer material eficiente, veloz para YouTube y no lo dejan. Y si no pongo esto, o sea, tú puedes decir, Alex, pues selecciona mejor, partidas más entretenidas. No, yo vendo realidad. No vengo a vender entretenimiento. Nos podemos divertir, sí, pero no vengo a vender lo que viene siendo entretenimiento falso. Seleccionar nada más las partidas donde yo gano para decir mi deck es bueno o no. He mostrado decks donde me meten la pinga. He mostrado partidas donde mi deck no hace nada. Totalmente válido. Totalmente válido. Entonces, es el peor deck de Alela que he visto en mi vida. Ya sé que suena disco rayado con ese peor deck que he visto en mi vida, pero es que cada vez me sorprenden más. Cada vez me sorprenden más. He visto Edgar Markov con Mox Opal. He visto lo que viene siendo Atraxa Mono White Contadores. Y ahora veo un deck de hadas que no ataca. Ay. Elige tu veneno, Alexis. Técnicamente me puse a grabar porque pusieron en la televisión la película de Capitana Marvel. Me estoy durmiendo, decido meterme aquí y no juega nada. Está mejor la película que esta partida. No puede ser. Ay. ¿Qué te platico la película? Está en la parte donde sale Ronan el acusador y está con el Capitán Marvel, o sea, con el hombre. ¿Qué es ese? Bueno, ya pasaron comerciales, ni modo. Olvida lo que dije.
¡Muévete, bulto! Ya, concedió. Dice, ok. Ok. Se desconectó y lo interesante es qué pasa, Chris. Se supone que cuando una persona pierde el juego, no sé si esto es un bug o es por cómo funciona la carta, no lo sé. Pero se supone que cuando alguien pierde el juego, la carta va al dueño, ¿sí? Porque esto no es un token. Látigo de Erebus. Y se supone que el dueño es Chris. ¿Eh? Explicadme eso. No entiendo. Puedo ser Brainstorm otra vez. Miren, esto es un consejo que les doy porque su amigo Alexis Sol. No me vas a dar mi. Filthy Dog. Filthy Dog. No me dio la land. Maldito. Brainstorm y Brainstorm son cartas muy mal jugadas. Hay que activarlas en el momento en el que puedas shufflear tu deck, porque si nomás jalas tres cartas y devuelves dos de tu mano al tope y no shufflaste, te quedaste con lo mismo, entonces no hiciste nada. Sí, en este caso puedo activar el transmutar para buscar una carta y hacerlo, pero ahorita no es momento de hacer el usar la carta. ¿Juega su comandante? ¿Qué te parece si lo mandas al tope? Al tope, amigo. Al tope. Mándalo al tope. Counter y al tope. ¿Sí? A mí no ande jugando eso. Entonces, ahorita le pegamos a lo que viene siendo Gris y Jenny. Le pegamos al vato. Un retrasado. Perfecto. Entonces, 1, 2, 2. Cloak of Omens. Y pues tenemos mucho maní. Pero vamos a pegarle al deck del látigo de Erebos. Vamos a repartir los golpes. Digo, ahorita no es como que quiera hacer focus a alguien. Y si me dan la carta, bueno, me la dan tapeada. Esto está cool. Yo creo que a lo mejor no me la quiso dar por la Brainstorm. Probablemente. Probablemente. Entonces, vamos a ver qué pasa. Incluso tiene ciertas energías si hay una piedra de maná de color para que esto pseudo fixe. Ok, Bunny Run Demon. Juégalo. ¿Qué vas a buscar, amigo? Busca dos. Entonces, están comentando en el chat que este día se han estado desconectando varios y que, o sea, que dejan el juego en el turno 4 y todavía se quedan en la partida a ver y ofender a la gente. Sí, hay una pésima comunidad de Commander, lo hemos dicho muchas veces. Lo peor de Commander es la comunidad de Commander, porque o sea, hay gente muy especialita. Sí. Un Reflection y la emancipación. Entonces, ese es el triple de daño y esto. No, esta. La emancipación a la mano. Esta es más peligrosa porque con un Blood Tribute aniquila a alguien. Cada oponente pierde vida igual a la vida que perdió este turno. Y si te hacen perder la mitad de las vidas, pues ya te mandó la ñonga. Entonces, pues aquí ya está el problema. No, claro que no, vato. ¿Cómo voy a seleccionar la otra? O sea, no. La más peligrosa. Pa' queda baja. Y todavía le falta maná ni le ibas a jugar. Dog. Entonces. ¿Lo va a jugar a su comandante? Echo of Eons. No me pongo. Inflamos el deck y jalamos 7, sí. No me pongo. Está bien. Time Twister. Con flashback, perfecto. No hago counter. Y ahí me quedo con Milan. Esta es una win condition del deck. Para pegar 4-4.
Ellos piensan que es Memnar, que el poderosísimo puede meterle la pinga, pero la idea. Y aquí voy, ya voy a estar bajando un montón de artefactos. Este gnomo es un Solemn Simulacrum. Ah, puedo jalar una. Sí. Isla remota. Ok. Ahí está. No, no, no. A ver, este. Luego elijo el artefacto objetivo ese. Ah, ya. Ya te entendí. Para que se enderece. Y ahora dos maní y ciclo de lavado. Este, pago dos manás. Aquí tengo otro win condition. El deck tiene win conditions, ¿eh? O sea, no, no crean que nomás es quita de las lances y ya. Uy, guacha, güey. Ok. Entonces, vamos a jugar la isla. El peor reality show que existe, ya que eliminen eso. Entonces, cuatro manís, juego este. Busco una, en mi deck una land básica. Es un artefacto, así que lo puedo tapear para que me dé el maní. Y puedo buscar la cueva. Y sí tengo una cueva, ¿eh? De hecho, les recomiendo que jueguen estas. Es efectiva. Es efectiva en los momentos donde no. Este, puede ser muy, muy potente. Y jugamos este tesoro. Nada más en color. Ah, no. Uno, dos, sí. Tapeo. Este. No, no, no. Este. Se endereza. Tapeo. Tapeo. Aquí. Y entonces. Buried Treasure. Ya tengo mi tesoro. Buena carta, en mi opinión. Ahorita ya estoy haciendo bastante maná. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por ese, 11 manás. Entonces ya me puedo empezar a robar permanentes con Memnar que el siguiente turno. Así que vamos a pegarle macizo a Chris. Voy a guardar los counters. Que puedo activar que es que hay de Capay, pero mejor me guardo un counter y es que lo podría hacer de todos modos. Tengo estos dos, de hecho, o sea, puedo hacer esto así. Este, Potel, tal vez, tres caídas de Capay, así. Y sabes qué, juego el tres caídas de Capay ahorita. Entonces, si juegan algo desde el exilio, si juegan el comandante, le hago counter. Y si avienta el eco Ions, me ayuda más todavía, porque me va a dar mano. El eco me ayudó bastante. Y afectó al deck que jugó el Burning Rune Demon, porque perdió la emancipación. Evolving Wilds. ¿Qué va a hacer? 5. 6. ¿Siete? Omnixilis, cuando un oponente busca su deck. Uy. Pues lo jugó desde la mano. Pues sí, llega. Cuando tienes 13 cartas en tu mano, con esta cosa en tu mantenimiento, ganas el juego, ¿eh? Entonces, pues ahorita tengo 4. El chiste es hacer mana infinito. Y este deck puede hacerlo, combo Pilipala con el arquitecto y ya me va a pegar. Sí, válido, es válido. Es válido, no hay problema. Pensé que era encantamiento. ¿Por qué no es encantamiento? Lo sé todo menos criatura. Ok. Cada día se aprende algo nuevo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es Memnar y voy a empezarle a quitar artefactos. Puedo quitarle el látigo, es molesto. Evolving Wild 7. Ok, puede verla del tope. Esto está genial porque me lo puedo robar como el vil delincuente que soy. Sí. Que juegue la del tope. ¿Sí?
¿Esto de dónde lo jugó? A ver. Chatlog. ¿Y dónde estaba ese? Cada jugador milea 10. Puede jugar. Es que no sé si lo tenía en la mano. ¿Cómo sé si lo tenía en la mano? ¿Cómo sé si lo casteó desde la desde el tope de la mano? No me dice en el chat, entonces voy a tener que adivinar. ¿Wash away, compa? Espero que sí. Ah, lo jugó de la mano, al parecer. Sí, sí, lo jugó de la mano, ok. Perfecto, válido, es válido. Es válido. Y a mí me milió... Cementerio, Red Sheep. Pues... Sí me dolió en cierta medida, pero son cositas... A este le ayudó demasiado. Bueno, no tanto. De hecho, o sea, nomás que el Aklazox jugó Yashan. Mío, no le di nada. No se pueden sacrificar. Ok. Y este le va a hacer. ¡Uy! 10 daños. Obviamente, cuando alguien busca en su deck, sacrifica una criatura y pierde 10 vidas. Entonces va a perder una de estas dos. Y pierde 10 vidas. Y además buscó una place y una land básica. Entonces a 26 vidas. Y sacrificó el matanito. O sea, lo que él reanimó. Él mismo se hizo ese daño. Entonces, ¿para qué anda buscando su deck? Lo que voy a hacer es quitarle el one with the multiverse. Cuando una criatura fallece, ¿por qué falleció la otra? ¿Buscó dos? ¿Buscó dos? ¡Ay! ¡Auch! 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 Hubiera seleccionado cualquier otra cosa. El problema es que no salió cualquier otra cosa. ¡Wow! ¡Vaya! Eso estuvo deprimente. Entonces... ¿Memnarch? 2, 3. Tapeamos. No. Entonces... Enderezamos el Sol Ring. Tengo 5 manás. 6. De hecho me falta todavía. Porque tengo que quitar control. Tendré que bajar más artefactos. Y sí, bueno, ya los tapé. ¿Sabes qué es lo que puedo hacer? Seguir bajando cositas. Exiliar cosas. 2. Entonces son 2, 7, entonces, a ver, entonces tengo ahí mi maná, 2, 1, 2, maldición del madanito, entonces tengo que elegir 3 criaturas, no, sería nada más de este y este. Ajá, le doy dos cochinitos. Le exilio los dos, perfecto. Juego este. Y este. Juego el mago del tributo. Busco un artefacto de coste 2. Ah, es que busca por cada una. Ok. Entonces buscamos un artefacto de coste 2. Y es. Ya no está el Omnixil. Liquid Metal Torque. Entonces, con esto puedo activar ya. Perfecto, sí es cierto. Había olvidado esta carta. Entonces, enderezamos este y este. Tapeamos. 2 manás, Liquid Metal Talk, lo jugamos. ¡Ay, menso! Si no podía castear. Me va a salir volando un maná. Ni modo. Si es que de capa lo va a pegar allá.
Y lo interesante es que con este que ya busqué, puedo convertir este siguiente turno y pegarle macizo. Christie. Christie. También. A Chris. Todo le va a Chris. Y es que lo que puedo hacer es quitarle el látigo, pero no gano mucho más que evitar que haga esto. Y no acelera mucho. Entonces. Puedo usarla. Pues sí. No dice que sea como Torchery. Se hizo demasiado daño por buscar. Es un deck de ultimátum, qué asco. Gar no hace eso. Ok, me da el artefacto. Y lo interesante es que yo le puedo dar un uso adicional a este artefacto, O sea, me lo da a mí y ya tengo un artefacto más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el artefacto? Aquí está. Entonces, ¿tú viste lo que ha hecho el reloj, Loco Gómez ha hecho una muy buena chamba. Muy buena chamba. El talismán, ¿qué? ¿Me lo va a dar a mí? Nada, se lo va a dar a Chris. Así de... Ay, de amiguitos son. Mira cómo se besuquean. O sea, no me lo va a dar a mí. Dámelo a mí, dog. Entonces, ok. Es un deck de ultimátum. Ya perdió este. El ultimátum que asusta. Ya perdió el que devuelve todo. No veo bueno este deck. Se ve muy mal este deck. No hace nada. No he visto interacción. Que me danza el comandante. Que es muy posible. Yo le hago counter. Jaja, baboso. Juégalo. Esto es muy interesante este con coste maná de X. Te devuelve o todo tu cementerio de criaturas pequeñas o una gigante. Está muy interesante este demonio. Muy interesante. 5 manadas. Season. Jalamos 2, perdemos 2. Ok. A este punto puede pasar lo siguiente. Puedo empezar a controlarles y quitarle las cosas. O simplemente hago el Awakener. Y esto le da todo volar a todas mis criaturas artefacto. Y las convierte a las que no son criaturas en 4-4. Entonces tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4-4. Porque también es un artefacto. Entonces son 7 por 4, 28. Hasta donde sé. Tumban a Chris sin problema. Y este pegaré también y le puede pegar todo a él. Pero pues sí es, ¿cómo se dice? Serviría solamente para eliminar a Chris de la mesa. Jugó una Flames. Por eso no me gusta esto. Si fuese la omnisciencia, muy diferente. Sí, ya sabía que se los iban a pasar. A ver si me lo va a dar a mí. Ya sin contadores. Me lo da a mí, no es buena decisión porque yo tengo Clock of Omens. Entonces, dáselo a Gris y Jelly. Dáselo a él. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo con Memnar ya le puedo quitar esto. Y esto es lo interesantísimo. Porque si se lo quito... Tiene 8 en mano. ¿Qué estás haciendo? Si se lo quito, pues yo le saco toda la ventaja. Se puede decir que Memnar, que es como un Kozilek, pero azul, tal vez lo que quieres hacer Turbo Memnar, pero también hay que tomar en cuenta el detalle de que, pues sí, exige mucho más mana Memnar. Es un comandante del pasado, se puede decir. Es un deck de amistad, qué asco. Pues bueno. O sea, cuando llega al campo, cada contador, cada vida se convierte en que tenga más. Entonces, todos nos vamos a 44. O sea, es un deck para divertirte y que nos llevemos bien. ¿Cómo cae mal? Entonces, tapéate. Y lo jugó sin pagar su coste, Lear, ok. Huh.
Desde en la mano del tope de tu deck sin pagar su coste. Ok. Ok. No, ya no puedo activar mi Wash Away. Que me da pendiente, porque si lo puede jugar un hechizo sin pagar su coste, pues es una maniga. Ok. Ok. Él desapareció. Ahorita aparece, no se preocupe. Ahorita aparece y yo le aplico Mernar y me llevo sus cosas. Usted no se me enoje, no se me enoje. Entonces, calo 2, pierdo 2. Muy bien. Y pensar que esta carta valía $20 y nomás la imprimieron y toma. Se fue a lo miserable. Mystifying Maze. La jugamos. Entonces, este. 2. Tapeamos este y este. Y no me andan dando cosas. Enderezamos este. 5. Siete manís. Ahí está mi poderosísimo Memnar. Llega. Llega Memnar bailando ya. Llegó bailando cha cha cha. Y ahí ya llega el desgraciado. Entonces, aquí tengo 3 manás. De hecho, me voy a robar 2 cosas. Un artefacto y uno más. Hasta donde sé. Entonces, ¿este defiende cuánto? 6-5. No lo tumbo. Entonces, dale. El que me vea feo se lo carga la ñonga. Porque lo que va a pasar es que lo puedo tapear con el reloj para que me dé el acceso a habilidad. Lo que voy a hacer es quitarle el IR porque no le da instantáneo. Entonces la quito y estoy feliz. Entonces, a ver qué es lo que pasa. Si juega su comandante para eliminar mi Memnar, no. Counter. Pero aquí son... Este convierte el líder en artefacto. Y 1, 2, 3, 4. Ok. 2. Y uno más, sí. Tengo suficiente maná para hacerlo 2 veces. Para llevarme 2 artefactos. Y me va a llevar el látigo. Reaper of the Abyss, ok. Está bien. Cuando fallece algo al final del turno, destruye algo que no sea demonio. Entonces, si el tipo lo que hace es aniquilar mi Memnar, se acaba el juego. Tengo que controlar a este. Entonces no es prudente que lo haga. Que elimine algo. A ver qué es lo que hace. Y con la protección de Maniga, pues va a volver. Ahí está, inició el combate. Tú pégame, no voy a bloquear. Pégame, sí. Entonces ahí. No bloqueamos. Un demonio del pasado, ¿eh? Está cool, la imagen está cool, pero no es tan bueno. Es muy mid-range. Sus mejores tiempos fueron otros años. Lo que sí es que el Blood Leather of Aklazos puede hacer, tiene combo quitando la mitad de las vidas con cualquier cosa. Incluso con el Blood Tribute, te aniquila. Pierden el doble de esa vida. Si alguien pierde vida, es un oponente. Entonces le quita la mitad de su vida, pierde el doble, pues ya es toda su vida. Ya lo mandaste a la luz del sol. Entonces, jajaja, en el mantenimiento, ¿no? De Chris Jenny, de Chris, Setstop. Ahí. Ahí, amigo. Ahí. Mírame. Mira cómo me llevo las cosas como el vil delincuente que soy. Entonces, es un artefacto. Gano control de un artefacto. Ese, por favor. Ese.
3, 4, ahí está. ¿Eh? Démelo, démelo. Y lo interesante es que como es artefacto lo puedo tapear, ¿eh? Y ahora a todo lo mío le doy flashback. Entonces tengo un removal al acceso a un removal. Gracias por la líder. A ver cómo juegas tu cementerio feo. Entonces, ahorita le voy a quitar el látigo y insisto, esto es para siempre. Entonces quitamos el stop. La capa de metal líquido convierte el lance en artefacto. Esta no, es lo malo, pero pues lo puedo hacer en alguna medida. Echo of Eons. Chuflamos y jalamos 7. Pues está bien. De hecho ya puedo ganar el juego, ¿no? Tengo que jalar 6. ¿Cuánto me pide? 4 manadas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. 2. 3, 4. Ahí están los 4. No, no me faltaría como 1. Ok, ok. Entonces, pues me voy a llevar el One with the Multiverse. Me lo voy a llevar, como el vil delincuente que soy. Pero el siguiente turno, ahorita me llevo el látigo. Entonces, ¿qué vas a hacer, amigo? Slaughter the Strong. No puede, destruyes todo lo que pegue 4 o más. Este pega 4 o 5, ok. Entonces, enderezamos este. Tapeando este. Tapeando este. Y luego, este no hace counter, amiguito. Este no hace counter. Entonces, 2 manás. Enderezamos. Y este artefacto. Y Airtime Mending, insisto, no hace counter, ¿eh? Exilia la carta. Así que, con... tiene que pagarle 4 contadores. ¿Qué te parece si lo lanzas 4 turnos después, amigo? 4 turnos después, 4. 4, ¿sale? Entonces, 4 turnos después, lo lanzas. Lo lanzas todo lo que desees. Ay, cartas viejas que no se esperan. Ahí está, a ver. Probablemente la está leyendo y dice, ¿qué? Lanza un counter, ¿no? No tiene counters. El mundo mágico de la Navidad, ¿verdad? ¿Qué esperabas, amigo? Amigo. Así que, pues bueno. Yo lo que podía hacer es ganar el control del látigo. Dejo que muera Memnar. Chaos Warp, ok. Desde el tope de su deck. Sí, está bien. Ay, Alex, debiste haberlo hecho por dos. Ay, ¿y? Entonces, se suplea Memna. A la zona de comando. Yo no dije que a la zona de comando, pero lo mando ahí. Ok. Y comienzo el combate. A ver qué haces. Lo voy a volver a castear, amiguito. Lo voy a volver a castear y tengo esto en cementerio. Así que, ¿qué hacemos, amigo? ¿Qué hacemos? Lo ponen en el tope, ¿verdad? Sí, en el tope. Entonces, jalo 2, pierdo 2, perfecto. A ver, ¿qué hacemos? Sol azul, la piñata, ok, bajo una isla. 2. De eso, este y este no quiero lance ahorita. Entonces, de mi mamá. Stifle. Ok. Digo, no tienes nada en el cementerio, pero pues,
Está bien. Entonces, enderezamos este. Quiero jugar mi piñatita. Entonces, tengo mi Underdark. Ah, esto fue lo que se jugó con el Chaos War. Ok. Thank you. Entonces, taca, 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 taca. Son 5-5. Pues, voy a intentar ganar con esto. Genero mucho maná, jalo cartas y ya. ¿Sí? De hecho, tengo aquí el win condition con el sol azul. Está en el mantenimiento, ¿verdad? En el mantenimiento jalo 2. Entonces tengo 7, voy a 9, jalaría X4. No puede ser contrarrestado y ya gané. Y si me hacen algo, Airtime Medic. Entonces, damos horno. Esto está muy interesante, ¿eh? Es una piedra de maná. Ojo, énfasis en las comillas, porque te da, es un tesoro, te da un maná si lo sacrificas. Pero si lo exilia del cementerio, descubre 5. No está mal. Dex, de Daretti, Osgear. Casi no le puede sacar provecho. Bueno, de retiro lo dicho. La cascada no le puede sacar provecho en Dex azules por los counters. Pero aquí sí. Porque lo pone en la mano si jalas un counter con el Discover. Entonces, testéenlo mucho. Es una carta común. Que recomiendo bastante que jueguen. Recomiendo bastante que jueguen esa cosa. Entonces, ¿qué vas a hacer, amigo? Podría lanzar al ¿cómo se dice? Al Memnar. Pero probablemente tiene algo aquí. Al menos ya vimos que tiene una interacción. Ya vimos que tiene una. ¿De cuántas? Como dos. Pero ya lanzó una. Ya lanzó el Stifle. Probablemente ya está bien aburrido. Dijo, ya, basta. Pues bueno, digo, el deck se ha defendido bien. Ahí está. Alguien, si tus oponentes no hacen nada, cállate. No digan nada. No digan nada. Aquí puedo aventarle Mystifying Maze. Pues lo exilio, man. Lo exilio y vuelve. ¿Qué te parece si lo exilio? Dos, uno. Y uno más, ven. Uno más. Entonces, exiliado. Exílielo y luego vuelve. Mystifying Maze es una land muy interesante en decks monocolor, sobre todo rojos, azules, negros, incluso blancos, verdes casi no, pero está bien. Exiles una criatura atacante de un oponente, lo vuelve. O sea, sí, activarían ETBs, pero te está salvando de un golpe y puede usar hasta de cierta forma política. Incluso con esta cosa, si ataca, lo exilio, vuelve y nos hacemos 46 vidas. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ocho manás? Ok. Mucho maná, mucho maná. Yo tengo esto y no voy a... Ok, un cáliz. Pues sí, de 5 me lo robo con todo gusto. Como el vil delincuente que soy, me lo llevo. 5 manás. Y luego. Y luego. Qué asco. O sea, es un deck tribal demonio. O sea, ok. Ya, ya entendí. Sí. Pero, muy lenta esta carta. Muy, muy mala. No la recomiendo para nada en ningún deck tribal. Muy lenta. Es muy casual. Es una carta de preconstruido, sí, pero la gente piensa que es una carta must have en todo deck tribal. Y no lo es. No lo es. ¿Qué vas a hacer cuando venga por ti? Ay, la linterna. Ok, más artefactos para robarme. Counter y enderezo lance. Digo, ya sé que no puede ser contrarrestado los hechizos. Por líder. Entonces, invalida mis counter. Pero ahí está. Vuelve el Sisan, le hace dos daños, jala dos. Y el Airtime Medin va a ayudar bastante.
porque es un counter seguro, para que vean la utilidad de cartas viejas. Y le va a quitar un contador, apenas va uno. Lo que voy a hacer incluso es jugar, jalar a velocidad instantánea. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos contadores de delay tiene? Tres contadores, no se ve, pero tiene tres contadores. Juega con tu uno con el multiverso, porquería, juega con mi ciencia, ya, acabas jugando esto. De nuevo, usted no entiende, joven, gracias. Usted milenos, que lo voy a volver a hacer. O sea, tengo un airtime meeting y... ¡Uy! Bendición de Gaia. O sea... Se sufrió el mismo. Ojo de la singularidad. Cuando llega al campo, destruyes cada permanente con el mismo nombre que otro permanente, excepto las básicas. Ok. Interesante para molestar de tokens, pero no veo nada. ¿Qué jugó? ¿Un Etali ya? ¿El Etali de qué no era de demonios? ¿Mío no midió nada? ¿Mío nada? ¿Y nos exilió qué? ¿Qué nos exilia, mi amigo? Un Market Grave, ok. ¿Y mío qué? ¿Qué me vas a exiliar? Revenge, dobla el total de tu vida, lo pueden reducir la mitad de su vida. ¿Eh? Ok. Me voy a 17. ¿Me vas a pegar con todo? Tiene 7. Yo tengo mucho. Si me ataca con el Letali, yo lanzo esto. Lo exilio. Ah, como Sorcery. Ah, olvídalo. Pero es un que es un 11-11 trample indestructible, no hay pedo, bloqueo. Mío no lanzó nada, ¿verdad? ¿Qué tanto piensas si lo vas a bajar todo? Mío no lanzó nada, ni una. Está bien chido el dibujo de la Brainstorm. Ok. Entonces shuffleas todo tu deck. Maravilloso, magnánimo. ¿Qué vas a hacer, amigo? Imagínate que lo transforma y yo le gano el control con el Memnar. ¡Ah, el desnudo! ¡Está desnudo! Tengo removal también aquí, ¿eh? No le pueden hacer counter. Entonces, creo que me ayudó más lanzando eso. Conviértelo, please. Conviértelo. Ya quiero que se acabe el juego. Conviértelo y yo jalo hasta tener muchas. El ángel del sufrimiento. Si daño puedes hacer... ¿Por qué juegas esta basura? ¿O qué, amiguito? Juega cartas de hombres. Mesmeric Orb. Ok, nos da miliar. Pues a todos. Yo tengo 62 en el deck. ¿Tú cuántas? Bueno, este no dice nada. Ah, 59 y 70, ok. Entonces, pues, nomás veo una carta aquí. Al comienzo. Ok, entonces debo de tener 13 cartas para ganar. Entonces, 1, 2, 3, 4, jalo una. Jalo una y luego este, endereza sobre ring. 1, 1. Ahí está. No hay peg, miléame. Y jalo una. Entonces, al comienzo del mantenimiento, se activa esto. En mi turno, set stop. Entonces, se endereza todo. Concedió.
Basura. Entonces, pues sí. Ya vamos a ganar, pues. Season. Es que es el comienzo del mantenimiento. Entonces tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces activamos habilidad. Evacuación, perfecto. Y 1, 2, 1, 1. Ahí ya tengo mis 11 cartas en la mano. Voy a jalar 2. Pero creo que ya pasó la fase del principio del mantenimiento, porque estoy en esa fase, ¿no? Entonces, a ver. Jalo 2. ¿Gané? No, no gané. Ok. Técnicamente, por los runes ya ganamos, porque pude haber hecho más maná, pero ok. Vamos a seguir el juego, pues. ¿Qué puedo poner? O sea, sí, ni modo. Entonces seguimos jugando, pues. Técnicamente, tú ya puedes notar que ya hubiésemos ganado el juego. O sea, ganamos todo. Y entonces, 1, 2. Nada más. Va a ser de X2. 1, 1. 1, 1. Ahí está. Los exiliamos a la ñonga. Tapeamos. Ahí. Entonces, enderezamos el ring. Tapeamos tapeamos este. Ahí tenemos mucho maní. Tapeamos. Vamos a gastarnos todo el maná técnicamente. Ya jugué mi isla, ya. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo aquí mi maná azul. 2, 3, 4, nivel landscape. Quién sabe cómo está lo del rolling, pero bueno, es eso. Es eso. Y pues vamos a dar turno, pues. Ya sé que la cajeteé, pero es que, ¿qué quieres que haga? Ahí sí fue del Magic Online. O fue equivocación mía, posiblemente. No me milió y ya. Ah, pues no tengo límite de manos, es cierto, vato tan güey. Perdóname, perdóname. Pero pues ya técnicamente ya gané. Voy a jalar una en la fase final, a menos que lo que aniquile al. ¿Sabes qué? De Cafail. No, de nuevo. Pues tiene mucho maná. Si me avienta algo, yo hago counter con un wine y no le va a gustar. Insisto, ya ganamos. Cinco, seis manás. Siete, ocho, nueve. 10. 10 manás que vas a lanzar. ¿Qué vas a hacer, amigo? Rápido. Orcus. De 6. Contra algo que no sea criatura. Pues. ¿Un lapsus? ¿Te parece un lapsus, amigo? Un lapsus, mira. Lapsus. Al tope. Mándalo al tope. Mándalo al tope. Yo sé que te gusta ver la carta del tope con esto. Te lo mando al tope. Entonces lo mandamos ahí. Y pues, ¿qué vas a hacer, amigo? Tienes 7 en mano. Ya ganamos. A este punto ya voy a conceder, ¿eh? Porque solamente estamos alargando la miseria. Entonces, pues sí, o sea, prefiero acortarle 20 minutos el video a que simplemente nos desgastemos con eso. ¿Qué es esto? Ok, es basura. Hello.
Basura. Tu jinete va al demonio. Okay. Cochinitos, con cochinitos, mira. ¡Uy! ¿En qué usé mi maná azul entonces? No me lo gasté a lo baboso, ¿verdad? Ah, bueno, cada día se aprende algo nuevo. No hagan lo que yo. Los Picker, buena carta. Buena carta. Es que se supone que debe de activarse, ¿no? O sea, debe de haber una trigger con una trigger ahí, ¿verdad? No sé. Puedo estar equivocado. Porque pues está pasando el inicio del mantenimiento. Tengo 11, puede tener 13 cartas. Cochinitos, péguenme. No hay lío. Me voy a 8, a 7. Me voy a 7. Y, pues, insisto, de nuevo, ya gané. ¿Ya gané o todavía no? Please, ya. Entonces, Enstep, y aquí es donde sucede la magia, ¿no? O sea, mantenimiento, se endereza todo. ¿Y por qué no me deja? O sea, no me deja. Bueno, técnicamente ya, evacuación ya, gané. Concedo. Pero ese es el poder de Memnar. Pues sería todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente. Chao.